Hola, bienvenidos. En este nuevo video vamos a seguir con una nueva parte de el Kingdom Hearts. Y en este nuevo video vamos a hacer el segundo grado, que es un poco más complicado que el anterior. El anterior era un poco más fácil, pero este ya es más difícil. Así que les recomiendo que tengan el hechizo aéreo, que es para aumentar la defensa, equipado en los accesos directos con Sora para no tener ningún tipo de problema y reducir el daño. Además también equípense pociones por si hacen falta, que yo tengo equipado pociones y éteres. Y bueno, el video de hoy va a tratar de eso. Les voy a mostrar cómo vencer a Jafar Genio, que es el segundo combate que es el segundo combate contra este jefe. Este jefe, bueno, tiene unas pequeñas particularidades que ahora vamos a ver a medida que avanza el combate. Y les voy a mostrar qué es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, antes de empezar, les recuerdo que no olviden pegarle una suscribida al canal para no perderse ningún video nuevo que vaya subiendo. Ahora sí, todo lo que hay que hacer es ir hacia ese agujero que hay en el suelo para empezar el combate contra Jafar Genio. Como pueden ver, es otro escenario. Seguimos en la Cueva de las Maravillas, pero es otro escenario. Bien, esto ya es un poco diferente, ya es otro tipo de combate. No es igual al otro. Así que bueno, ahí tienen a Jafar Genio. Y ahora van a ver la pequeña particularidad, los pequeños detalles que tiene este enfrentamiento. Bien. Vamos a dar comienzo al ataque contra Jafar Genio. Bien, la pequeña particularidad que tiene es que van a tener que golpear a la lámpara. Como pueden ver, ahí dice que hay que quitarle la lámpara a Jafar. Así que, primero que nada, hay que atacar a Iago, que es el loro que tiene la lámpara, para que hacerle daño a Jafar. Ignoren a Jafar Genio porque a él no se lo puede atacar. Solamente podemos atacar a la lámpara que tiene Iago. Como pueden ver, Jafar tiene 2.5 barras de vida. Ya tiene más vida que otros jefes que nos hemos enfrentado. Y como pueden ver, las plataformas van cambiando de posición. Así que bueno, primero vamos a atacar a la lámpara, que en esta primera fase del combate Iago no se mueve tanto con la lámpara, así que podemos atacarlo ahí mismo. Bueno, como pueden ver, Jafar Genio nos lanza piedras, además de golpearnos y hacernos ataques mágicos. Yo usé recién el hechizo aéreo, que lo que hace es ponernos una barrera que nos aumenta, y es muy útil porque los ataques de Jafar Genio sacan muchísima vida. Así que
cuando se les agote la barrera, no se olviden de renovarla, es muy importante. Bueno, como pueden ver, esa piedra es complicada de esquivar. No imposible, no es difícil de esquivar, pero hay que tener cuidado. Bien, por ahora en esta primera fase, que apenas le quitamos vida a Jafar, tenemos que pegarle a la lámpara que sostiene Iago. Igual Iago todavía no se ha movido mucho por el escenario. El problema va a venir más adelante, porque va a cambiar su patrón, pero todavía no lo cambió. Así que por ahora se mueve solamente alrededor de Jafar Genio, así que solamente tenemos que ir siguiéndolo. Bueno, como pueden ver, es difícil esquivar esa roca. Y como yo perdí el hechizo aéreo, tengo que renovarlo. Ahora lo voy a renovar cuando sea posible. Pasa que ahora no lo quiero hacer porque si no voy a perder de vista a Iago. Bueno, ahora Iago va a empezar a moverse por todo el escenario. Así que acá tenemos dos opciones. Primero, tenemos que ir persiguiéndolo para no perderlo de vista y pegarle cuando lo tenemos cerca. Pero recuerden que las plataformas se mueven y eso hace este combate más complicado para poder pegarle a Iago como se esté haciendo. No olviden también, como yo hice hace unos momentos atrás, no olviden curarse para no morir, porque recuerden que si Sora muere es game over automático. Así que tengan en cuenta eso, vigilen la salud y aumenten las defensas con el hechizo aéreo. Y de esta manera, Jafar Genio no les va a sacar tanta vida. Bueno, ahí a Iago casi lo tenemos cerca otra vez. Pero bueno, hay que esperar a que se aleje un poco de Jafar, porque si no, no podemos pegarle. Y mientras tanto, tenemos que seguir esquivando los ataques de Jafar Genio. Manténganse siempre alejados de Jafar Genio para que no les haga daño y no los alcance con sus ataques. Este combate, como pueden ver, es bastante molesto. Es ya uno de los más complicados. No tanto por Jafar Genio, sino porque tenemos que centrar los ataques en la lámpara que sostiene Iago. Al Jafar Genio hay que ignorarlo, si no, no van a poder ganar este combate. Pero también estén pendientes de los ataques de Jafar Genio para poder esquivarlos o protegerse con el hechizo aéreo. Bien, ahí ya le estamos pegando a Iago. Ahora tengo que renovar el hechizo aéreo, que ahí ya lo renové. Este hechizo consume dos puntos mágicos, así que tengan mucho cuidado de que no se les agoten los puntos mágicos. Bien, ahora tenemos que perseguirlo y como pueden ver, como ya le quitamos bastante vida, empieza a moverse mucho por el escenario. Y ahora hay que perseguirlo. Hay que perseguirlo y tratar de pegarle. Aunque con eso solo no es suficiente. Se puede tomar en cuenta un pequeño detalle que ahora van a ver, pero por ahora vamos a perseguirlo. No les voy a decir cuál es el detalle. Van a tener que verlo por ustedes mismos. Por ahora, solamente intenten pegarle a Iago. Bueno, ahí está el detalle. Cuando se le pega lo suficiente, Iago suelta la lámpara. Como pueden ver, cae al suelo. Y ahí tenemos que aprovechar para golpear a la lámpara antes de que Iago se vuelva a levantar y entonces vuelva a volar por ti. Entonces es en este momento que tenemos que aprovechar para golpear a la lámpara. Claro, no hagan como yo, que le estoy fallando los golpes porque la lámpara es muy chica.
Pero bueno, como pueden ver, ahí eso es una buena oportunidad para golpear la bandera. Después, cuando Yago vuelve a volar, ahí tenemos que perseguirlo para seguir pegándole. Bueno, es recomendable tener un nivel bastante alto y las defensas también bastante elevadas. Yo por eso tengo el hechizo aéreo activo y voy vigilando que no se agote, porque si no, los ataques de Jafar Genio sacan muchísima vida. Tengan siempre el blanco fijado para no perder de vista a Yago, porque así le van a poder pegar más fácil. Bueno, ahora solo hay que perseguirlo por toda la arena, porque si no, no vamos a poder hacerle daño. Lo ideal es perseguirlo hasta que podamos golpearlo, aunque como pueden ver es un proceso bastante lento, no se hace, así que hay que tener mucha paciencia. Bien, mientras sigo persiguiendo a Yago para golpearlo, bueno, les recuerdo que el combate anterior contra Jafar también está en el canal, es el video anterior, por si quieren mirarlo, para saber qué es lo que tienen que hacer. Además de que hay también una lista de reproducción con el Kingdom Hearts y todos los videos que he subido con este juego. Bien, si tienen alguna idea, algo que les gustaría saber, o sobre algún juego de los que estoy jugando, si quieren saber algo, si tienen algún video en particular, no olviden dejarlo abajo en los comentarios, que los estaré leyendo y traeré ese video cuando pueda, cuando me sea posible. También me gustaría saber qué les está pareciendo este juego, si quieren que lo siga o lo dejo acá, ustedes me dirán qué es lo que opinan. Y bueno, vamos a seguir pegándole a Yago entonces. Además, también no olviden mantenerse lejos de Jafar. Bueno, ahí ya estamos en la última barra de vida. Ya no le queda mucho más, solamente le queda esta barra de vida. Como pueden ver, es un poco molesto porque tenemos que andar persiguiendo la lámpara de Jafar por todo el escenario. Pero la lámpara en sí no nos hace daño y los ataques de Jafar Genio son fáciles de esquivar. Solamente hay que estar un poco atento para no dejarse golpear tan seguido por sus ataques. Sobre todo cuando nos lanza las piedras. Las piedras que nos lanza Jafar Genio son más difíciles de esquivar. Bueno, yo hace unos instantes acabo de renovar el hechizo aéreo. Y bueno, les comento también que estoy preparando también un nuevo video, pero con otro juego, que es con el Final Fantasy X. Igual con el Kingdom Hearts. Voy a seguir, si este video gusta y si a ustedes les agrada, voy a seguir con el Kingdom Hearts. Y lo mismo con el Final Fantasy X, si afuera. Y en algún momento volveré a traer al canal el Final Fantasy XII, pero por el momento le estoy dando un pequeño descanso. Bien, ahora solo tenemos que a ver si llegamos a Yago. Como pueden ver, se mueve demasiado por todo el escenario y eso lo hace complicado. Aunque tenga bastante vida, no es tan difícil como, por ejemplo, el Can Cerbero. Recuerden que la pelea contra Cerbero también está en el canal. Y esa pelea es mucho más complicada. Las plataformas cambian de hecho, y eso hace que sea más difícil poder pegarle a Yago. Y como pueden ver, el blanco fijado desaparece. Entonces hay que tener cuidado de no perderlo. Bueno, ahí yo volví a recibir hace unos instantes
otra roca, así que voy a tener que curarme ahora cuando sea posible. Por ahora no, pero voy a tener que curar o ponerme el hechizo aéreo de nuevo, porque si no, otra roca de Jafar no creo que resista. Por lo menos dos rocas más puedo aguantar, pero no más. Así que ahora, bien, cuando recupere puntos mágicos me voy a curar y volveré a activar el hechizo aéreo. Bien, ya no le queda demasiada vida, ya casi estamos terminando con él. Esto es así, no hay mucho más secreto para poder vencer a Jafar Genio. Es solamente tener mucha paciencia y tranquilidad. Aunque no se confíen, porque en este combate, si no tienen cuidado, también pueden perder, pueden morir. Recuerden que la salud de Taliguchi no importa, solamente preocúpense por la salud de Sora. Porque si Sora muere, recuerden que es un over automático. Así que solamente preocúpense por la salud de Sora. Así que por ahora yo no me voy a curar, porque estoy bien con la salud, no hay ningún problema. Bueno, ahora sí, mejor me curo, porque si no, otra roca más de Jafar va a ser complicado. Y prefiero ahorrarme las complicaciones. Bien, ahí Yago está de nuevo. Ya lo tenemos a tiro, le podemos pegar de nuevo. Y creo que está a punto de cansarse otra vez. A ver, vamos a esperar un poco a ver si se cansa. Sí, ahí soltó la lámpara. Entonces ahora es un buen momento para golpearlo. Pero bueno, como pueden ver, Sora hace lo que quiere. Bien, ahí está, lo tenemos a tiro. Otra vez a la lámpara. Entonces ahora es un buen momento para seguir golpeando la lámpara. Y como pueden ver, ya está a punto de caer. No le queda mucha vida. A ver, solo 2-3 golpes más y ya este combate estaría prácticamente terminado. A ver, si podemos darle 2 golpes más. Como pueden ver, es difícil cuando empieza a volar. Poder alcanzarlo lo hace difícil. A ver si desciende un poco más. Bueno, ahí más o menos pude esquivar la roca, no sé cómo hice, pero... Oh, sí, golpeé la roca con la llave espada, entonces pude esquivar la roca. A ver... 1, 2, 3, ahí está. Bien, listo. Combate contra Jafar Genio terminado. Igual no se vayan, que ahora, después de que pase todo esto, vamos a recibir unas recompensas bastante importantes. Así que no se vayan, no abandonen el video si quieren saber cuáles son las recompensas que vamos a conseguir. Ahora vamos a conseguir un hechizo por parte de Jafar, después de vencer a Jafar, pero además vamos a conseguir otras cosas. Además de que todavía no terminamos con la Cueva de las Maravillas, falta una pequeña cosa más. Así que no se vayan todavía. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, cerrar la cerradura de Agrava. Y después de que cierra la cerradura, bueno, tenemos que escapar de la Cueva de las Maravillas. Así que eso es lo siguiente que vamos a hacer. Así que quédense para ver cómo hay que hacer esto sin morir. Porque si no se tiene cuidado, es muy posible que uno muera en esta parte.
Jasmine? Jasmine! Bueno, ahora tenemos que salir de la Cueva de las Maravillas. Y bueno, la alfombra va automáticamente hacia adelante. Y nosotros solamente podemos ir hacia los costados. Y por lo tanto tenemos que ir esquivando las rocas, que las rocas pueden romperse con la llave espada, pero es difícil golpearlas, porque tienen que ser en el momento justo. Así que tengan mucho cuidado de no recibir demasiados golpes. Lo mejor es esquivar las rocas en esta parte, porque si no, bueno, vamos a perder y tendríamos que volver a empezar otra vez. Así que es complicado para no morir. Igual tengan presente que con esquivar alcanza. No tienen que sí o sí golpear las rocas. Con esquivar es más que suficiente. Bueno, ahora en lo que sigue van a aparecer unos pilares de fuego que, bueno, sacan bastante vida. Son más difíciles de esquivar, pero es posible esquivarlos. Aunque si los golpea uno, no hay mucho problema, no importa. Se puede recuperar vida en el trayecto con las bolitas de vida que van apareciendo. Bueno, ya casi estamos en la salida. A ver. Solo falta esta parte. Solo tenemos que tener cuidado de no morir en esta parte. Y ahí está. Esa es la salida de la cueva. Solo falta... ahí está. Bien, ya salimos de la Cueva de las Maravillas. Y ahora, bueno, vamos a tener un par de escenas. Y vamos a recibir luego de estas escenas una recompensa muy interesante. De hecho, tres recompensas interesantes, así que no se vayan todavía. Ahí nos está diciendo Aladín que vayamos a buscar a Jasmine, que ya no está más en la grava, pero él no puede irse del mundo, así que bueno, le estamos diciendo que, bueno, Sora le está diciendo que él va a ir a encontrarla. Bien, y ahora va a venir una escena después de esto.
Y después de esta escena vamos a recibir algunas recompensas más. Aparte del hechizo fuego que nos dio Jafar, vamos a tener varias recompensas más. Pero no todavía, todavía falta. If you can, it'd be great if you could go along with them and help Sora find Jasmine. Sorry, Al. I'm done taking orders from others. Guess I could give that a try. After all, we're pals, right, Al? Genie. Just leave it to me. Smarmy vizier could have had him. If someone had stuck around to give him a hand. Hey, I did my part. I brought the princess, didn't I? Jafar was beyond help, consumed by his own hate. Should beware of letting it burn too fiercely. Whoa! What now? I'm as cool as they come, okay? By the way, kid, have we got something special for you? We have a deal, yes. You help us, and we grant you your wish. Kairi, go to her. You
Your vessel is waiting. Just remember, this is no pleasure cruise. It won't be a pleasant voyage. Why are you doing all this for me? What's the catch? What's the catch? Silly boy. You're like a son to me. I only want you to be happy. I seriously doubt that. Believe what you wish. But lest we forget, I kept my end of the bargain. Bueno, ahora vamos a recibir unas recompensas. Ahora que acaban de pasar estas escenas muy interesantes, vamos a recibir, acá tienen, la invocación del genio. Recuerden que ya tenemos una invocación, que es la de Sinbad. Y ahora vamos a recibir algo muy útil, que es una nueva llave espada. Ahí la tienen, tres deseos, esa es una nueva llave espada, que es mucho más fuerte que la que tenemos. Además también nos da la siguiente marca trío, que es la marca trío verde, que nos va a permitir acceder a mejores tesoros y recompensas. Bueno, así es como se vence y se llega a Jafar Genio y se cierra Cerradura de Agrava. Espero que el video les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. No olviden dejar su like, compartirlo y suscribirse para no perder. Hasta la próxima.